Ey, ven, te ayudo. ¿Qué traes ahí, piedras? No, piezas sueltas de computadores. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para armar otros computadores con estas piezas. ¡Claro! Muy lógico. Ay. Bueno, por este trabajo, Henry, me debes una pizza. O podemos programar algo, ¿no? Cocinar. Bueno, está bien. Pide la pizza que te la ganaste. Ay, todavía se siente el espíritu de Doña Tea. Ay, por favor, Jerónimo, men, no digas eso. Usted solo pensar en... Daya. Henry, nadie se puede asustar con el espíritu de Doña Tea. Solo una gallina. ¿Sabes una cosa? También la siento. Seguramente es porque extraño sus galletas recién horneadas. Y la lasaña. La lasaña. Ay, la lasaña. Las plantas están secas. Todas se murieron y seguro fue de tristeza porque yo les he estado echando agua cada tercer día como lo hacía ella. Bueno, a ver, por favor, ya no se me pongan nostálgicos, que ya me estoy sintiendo mal de haberme mudado aquí a la plataforma de Doña Tía. Miren, ¿saben qué? Mejor me ayudan con esas cajas. Bueno, ya, arriba. ¿En cuál está la ropa y las cosas personales? Eso no importa. Mira, las importantes son estas. Y... ¿esto qué es? Ay, Martín. Eso es toda una reliquia. Ese es el monitor del primer computador que compré. ¿Y para qué lo tienes? ¿Todavía sirve? No, pero lo tengo como recuerdo. Porque también fue el primer computador que dañé. Se lo compré a un cliente. Y duré como 6 meses para terminar de pagárselo. Ay, Martín. Este monitor, este computador, es como mi amuleto de la buena suerte. Bueno, ¿y este dónde lo pongo? Ese es el más importante. Este sí es mi cerebro. Henry. Lo único que veo son computadoras. ¿Eso es lo único que tienes? Sí, ¿por qué? Bueno, no tienes adornos, no sé, cuadros, tapetes, nada. ¿Y para qué, Martín? Eso lo único que hace es quitarle espacio a mis maquinitas. Henry, esta es tu casa, no tu oficina. Por eso. En el hueco tengo el triple de cables, de pantallas, de... Sí, no me lo quiero ni imaginar. ¿Y cómo te va con el negocio? No me quejo, ¿por qué? No sé, no necesitas a alguien que te ayude ahí en el hueco. Soy bueno con las computadoras. Es que estás pensando en trabajar, Martín. Tengo que comprarme la última consola de videojuegos que salió. Cuando le dije a mi mamá, me metió en el equipo de ajedrez del colegio. No me digas, ¿otra clase que hay que pagar? Sí, a menos que tú estés dispuesto a ir donde mi mamá y decirle que me compre esa consola. O que me la compres tú. Por lo menos 600 gigas, men. Eso vale la última consola de videojuegos. Creo que vas a tener que seguir con la idea de trabajar para comprarte tu videojuego, Martín. ¿Y en qué? Vendiendo postres en tu colegio. ¿Postres? Sí, son unos postres deliciosos, Martín. Si vieras que en la emisora son un éxito total, yo he hecho muy buen dinero. ¿Y de dónde sacas los postres? Los prepara Victoria. ¿Qué dices? Que ni muerto. ¿Qué te parece si te ofrezco una jugosa comisión? Ni aunque me ofrezcas la cuota inicial de la consola. Voy a pedir la pizza. Qué carácter, ¿no? Te parece alguien que conozco. Ay. Muchísimas gracias, Victoria. Camila, hola. ¿Y gracias por qué?
Por haberme hecho sufrir la segunda peor humillación de mi vida. Señora Victoria, ¿desmoldó el flan? Sí, ya está listo, sí. Ay, ¿y el caramelo? A ver. No, ya está a punto de hervir. Oye, humillación por culpa mía. ¿Pero cuándo? Que ni siquiera me di cuenta. Es que no he debido aceptar la cita con tu ginecólogo. ¿Por qué no? Ay, Bernardo es adorable. Carlota, señora, revisa el estudio de manzana, por favor, ¿sí? Será todo lo adorable que quieras. Pero es el papá de Francisco. ¿De cuál Francisco? Ah, no, todavía la masa está cruda. Bueno, 3 minutos más. Tres. De Francisco Solís, el arquitecto. ¿El arquitecto que me iba a remodelar mi cocina? No. ¿Puedes creerlo? Definitivamente la vida está tratando de burlarse de mí. Ay, te juro que si hubiera sabido. Pues claro que no lo sabías y yo tampoco. Porque si no, no me le habría desvestido ni permitido que me tocara los senos. Durante un examen ginecológico, Carlota. Ay, Camila, lo lamento mucho. Oye, pero si Bernardo fue tu cita ciegas, no deberías descartarlo así nada más. Él es un hombre adorable. Ay, es un anciano. Ay, no, no, no puede tener más de 60. Ay, por eso. Fue espantoso. Si no hubiera estado en bata de examen, con mi ropa en la mano, te juro que me hubiera ido. Bueno, pero entonces sí te examinó. Carlota, ¿dónde está el molde para la torta de queso? Ay, sí, ya se lo llevo. Me examinó. ¿Y qué te dijo? ¿Esta está bien o es muy este grande? Está bien. Sí. Gracias. ¿Se puede saber para qué batallón están cocinando? Para el batallón de la gente de la emisora de don Jerónimo y para las amigas de doña Elena. Ay, sí, sí. A Jerónimo se le ocurrió que el negocio de nosotros debería ser de postres. Ay. Ayer llevó unas muestras a la emisora y las vendió todas. Hoy quiere el doble porque va a vender más. Y a Elena se le ocurrió que mañana vamos a hacer un té de degustación en su casa para unas amigas, para que los prueben. Y a lo mejor los compran. Espérate un momento. Entonces, ¿ahora vas a ser repostera? ¿Crees que sea mala idea? ¿Mala? Es excelente. Eres la mujer que mejores postres hace en el mundo. Eso mismo le digo yo todos los días. Y eso que yo solo he probado por cucharaditas, porque si no estaría como una vaca. Ay, hablando de vacas, Carlota, hay que irle a poner la ración a Clementina. Ay, sí, señora, ahorita voy. Dejo apagado acá, señora Victoria. Sí, gracias, Carlota. Estamos sacando toda la leche de Clementina para hacer los postres. ¿Quién iba a pensar que el animal ese iba a terminar convirtiéndose en tu socia? Hola. Ay, por favor, díganme que hay café recién hecho. Lo necesito para no quedarme dormida en un sillón. No, no hay. Tienes que ponerte a hacerlo. ¿Qué te pasó? ¿Vienes de correr la maratón? Ay, Camila, eso no sería tan agotador como la lucha con mi mamá. ¿Y cómo te fue? Pues no muy bien. Mi mamá se empeña en no deshacerse de ninguna de sus pertenencias. Aunque le he explicado de todas las formas posibles que si se viene a vivir aquí, es imposible conservarlas todas, pero no entiende. Entonces, la bruja aceptó vivir contigo. No tiene otra opción, Camila. Mi más sentido pésame. Lo mejor que podría hacer mi mamá con sus muebles sería venderlos. Yo se lo dije, Victoria, y pensé que le iba a dar un infarto. Dijo que sus amigas se enterarían y antes que la humillación, prefiere donarlos a un convento. Además, insiste en que cuando se venga a vivir aquí con nosotros, hay que avisarle a todas sus amigas que es por motivo de salud. Pues si donar sus muebles y todas sus cosas va a hacer que mi mamá esté más tranquila, pues los donamos. La muerte antes que perder el orgullo, qué increíble. Mira quién habla. En mi caso con tu ginecólogo, tengo razones. Yo le gusto, Victoria. Y hoy, él tuvo la oportunidad de verme desnuda y gratis. No, peor que gratis, porque le pagué la consulta. ¿Cuál ginecólogo, Camila? Victoria, esto se ve delicioso. No. El doctor Solís, mi ginecólogo, atendió hoy a Camila y resultó ser el hombre de las citas ciegas en el restaurante. ¿Te acuerdas? No. Fue terrible.
horrible, Fernanda. No lo dudo. ¿Necesitas que te ayude en algo? Ay, bueno, revisa que los muffins ya estén en su punto. Están en la parte de arriba del horno. A ver. ¿Y cómo sé si ya están? Si los ves achicharrados, ya se pasaron. Bueno, pues yo los veo muy pálidos. Entonces todavía les falta un poquito. Ok. ¿Hola? Hola, Elena. En la fábrica de postres de Victoria. Sí, ya me enteré del té de mañana. Por supuesto que voy a ir. Voy a llamar a Esther de Santo Domingo y a Maruja Cerrati. ¿Sus maridos tienen algo que ver con el negocio de comida, de alimentos o algo así? Está bien. Adiós. Para estar acorde con el tema del té de mañana, me voy a asegurar de que esté presente la crema innata de la sociedad para degustar tus postres. Gracias, Camila. No me dé las gracias, porque todavía sigo molesta por tu bendito doctor ese. Está bien, está bien. Pero mira, al menos ya saliste de esa preocupación. Y todo está bien, ¿no? No, no todo. El idiota de tu ginecólogo piensa que lo mejor es que me haga una mamografía para descartar que la bola de grasa que tengo en el seno no es nada grave. ¿Dijo que se tratara de algo serio? Claro que no. Él, al igual que yo, pensamos que es una simple bolita de grasa. Pero como es un anticuado, quiere asegurarse. Ay, qué pérdida de tiempo. ¿Y cuándo te vas a hacer la mamografía? Tengo cita mañana. Ella te está esperando. Desde que te conocí, creo que he vuelto a vivir. Fuiste abriendo la pasión. Pasado, me abrazo sobre las olas y te entregas toda en un solo corazón y nos amamos juntos y nos queremos toda una eternidad. ¿Necesitan ayuda? La edad desde que te conocí. Eres tú mi complemento, mi sustento, mi amuleto. Un té, sí. Sé que es un poco tarde para estar avisándote, pero espero que puedas acompañarnos mañana. Maravilloso. Muchas gracias, Gloria. El motivo es el nuevo negocio de Victoria. Victoria de Mendoza, sí. Pues imagínate que decidió montar un negocio de postres. A mí también me pareció excelente idea. Victoria es posiblemente la mejor repostera de esta ciudad. Perfecto. Entonces espero como a las 3. Hasta mañana. ¿Tres materias por semestre? Imposible. Elena, mi amor, ya llegué. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Parece que lo del centro comercial es un hecho. Solo falta discutir los términos. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, muy atareada. Estoy llamando a todas mis conocidas para un té que voy a hacer mañana aquí en la casa. ¿Y eso? Victoria decidió montar un negocio de postres y le propuse que hiciéramos una degustación aquí mañana. Entonces, ese es el negocio que quiere hacer Victoria. Enrique me contó que estaba pensando hacer algo, pero nunca me imaginé que fuera de postres.
Y me imagino que debe estar quemándose de la ira. No, no, no es así. Pero está convencido de que Victoria... que Victoria no va a poder salir adelante sola. Increíble. No se contenta con haberse valido de quién sabe qué patrañas para haberla dejado sin una propiedad, sin un peso. Y ahora también quiere verla fracasar. Es el colmo. Pero ya vamos a ver. Ojalá todo le salga muy bien a Victoria. Créeme que, Elena, nada me daría más satisfacción. Bueno, yo también lo espero, Gerardo. Victoria es una mujer muy valiente. Yo quiero apoyarla en todas las maneras posibles. Vamos a tener que afiliarnos a un gimnasio. ¿Por qué? Porque yo también quiero comprarle los postres. Y si no quemamos las calorías en un gimnasio, en vez de caminar, vamos a terminar rodando. Perdón, te desperté. Mi amor, ¿sigues trabajando? Tengo que terminar. Ay, pero es tardísimo, Sebastián. Vas a estar muerto, ¿por qué no terminas mañana? Porque todavía me falta bastante. Y quiero tener todo listo antes de que mis jefes se vayan de viaje el fin de semana. Bueno, yo te ayudo. ¿Quieres que te prepare café? Gracias, amor. Eso sería maravilloso. ¿Sabes? Estaba pensando. Yo creo que sería mejor hacer la propuesta en algún lugar por fuera de la oficina. Invitarlos a cenar el jueves o algo así. Así puedo captar toda su atención. Oye, pues eso sería perfecto. No tendría las distracciones del bufete y podrías exponer tus ideas con calma. ¿Pero tú crees que quieran, que acepten? Les caigo bien. Yo creo que sí. Bueno, pues ya está. Entonces, vamos a buscar un restaurante que no sea muy caro y los invitas ahí. No. No, no puedo costear eso. Imagínate si se les ocurre pedir un vino caro o un whisky. Uy, sí. No, sí, tienes razón. Entonces, puedo pedirle a Juancho y Guillo que se desaparezcan y tú preparas algo rico aquí. Ay, mi amor. Este lugar no tiene ninguna presentación. Y la verdad es que yo no confío en ninguno de esos dos. Ahora, tenemos otra opción. Podemos pedirle de favor a mi mamá que nos preste la casa. Y ella seguramente diría que sí. Pero no podemos hacerle eso. No con todo lo que le está pasando en este momento. Y tu abuela no se mudaba ya en estos días. Además, así como tú no confías en Juancho y Guillo, yo no confío en Mariana. Casa de mi mamá, entonces no vamos a poder hacer la cena, Sebastián. Mira, con mi mamá no te preocupes, porque no tiene que cargarse de nada. Yo voy a hacer todo. Y por Mariana, ay, por favor, estoy segura que vamos a poder controlarla. La verdad es que la casa de tu mamá sería perfecta. Bueno, entonces, ya está, no se diga más. Mañana le llamo y le pido de favor. Mi amor. Todo va a salir muy bien, vas a ver. Gracias, mi amor. El único voy a hacer café. Corre nuestro amor. Es amarnos sin sentido. Hasta perder la razón. Thank you.
siento sola. Siento que yo puedo más. Espero una señal. Sé muy bien que no está bien. Tiene que cambiar. Sé también que el dolor me puede ganar. Quiero. Yo creo que los muffins deberían ir en una sola charola, señora Victoria, porque o si no, las que tenemos no nos van a alcanzar. Las charolas de plata del comedor, tráetelas. ¿Las dos? Igual, sí, sí, nos van a hacer falta. ¿Quiere que le sirva el desayuno? Sí, solo quiero papaya. ¿Te sientes mal, hija? No. Bueno, ¿y sabes qué? No vayas a empezar con tu sermón de que hay que alimentarse bien, ¿sí? Voy por las charolas. Algo te pasa. Tú no te ves bien. Mamá, no me pasa nada. Mariana, soy tu mamá y si en alguien puedes confiar completamente es en mí. Amor, solo quiero que sepas que cuentas conmigo. Ya le sirvo la fruta, niña Mariana. ¿Y cómo va el colegio? ¿Lograste mejorar tu calificación en química? Sí. Ay, entonces las clases que te dio Arturo sí te sirvieron. Sí. Hija, ¿tú y Arturo son amigos? No mucho. Entonces, ¿no salen juntos ni nada por el estilo? Nos conocemos de toda la vida. Hablamos un par de veces y punto. Bueno, ¿será que ya está la papaya o me voy sin desayunar? Mariana, deja de hablar en esa forma, por favor. Ay, a partir de la próxima semana vas a tener que prepararte el desayuno tú misma. ¿Por qué? No, no me digas. Porque no podemos pagarle el sueldo a Carlota. Pues no, no podemos. Además, Carlota va a ser mi socia. No, pero, niña Mariana, en los ratos libres yo le puedo ayudar en lo que... ¿No? ¿Sociedad de qué? Del negocio de postres de su mamá. ¿O es que no se había dado cuenta? Ahora vamos a vivir de tus postres. Bueno, yo me tengo que ir. Mariana, no me contestaste lo que te pregunté sobre Arturo. Mamá, ya soy mayor de edad y no tienes derecho a meterte en mis cosas. Podrás ser mayor de edad, pero sigo siendo tu mamá. Y sigues viviendo en esta casa, Mariana. Entonces no me obligues. No me obligues a irme, porque me voy. Otra vez usted aquí. Buenos días para ti también, Mariana. Imbécil. Ah, ya se fue. Buenos días, mi amor. Hola. ¿Y esa cara? Estoy muy preocupada por Mariana, Jerónimo. Yo sé que algo le pasa, aunque se empeñe en ocultármelo. Bueno, lo que le pasa es que es adolescente, pero no te preocupes que en 7 años se le quita. No, es algo que va más allá de los problemas normales de la adolescencia. Y no logro que hable sinceramente conmigo. Ay, pero voy a seguir intentándolo. Es lo único que nos queda a los padres.
Ya llegaste por la nueva tanda de postres. Uh-huh. Te advierto que todavía no termino de acomodarlos en las charolas. Así que te vas a tener que tomar un café recién hecho y comerte un muffin mientras esperas. Ay, pues me sacrifico. Así debe de oler el cielo. Buenos días, Carlota. Buenos días, don Jerónimo. ¿Café? Gracias. Bueno, Victoria, no solamente vine a recoger los postres, también te vine a traer las primeras ganancias de tu negocio. Aquí tienes. Postres Victoria es todo un éxito. Ay, gracias a ti, Jerónimo. ¿A mí? Yo lo único que hice fue ofrecerlos. Es más, tenía que rogar que me dejaran alguno. Bueno, esto es mucho más de lo que puedo llevar en mi auto, pero me lo llevo como sea. Estos, todos estos son para ti. Gracias. Los demás son para llevar esta tarde a casa de Elena. Se le ocurrió hacer una reunión con todas nuestras amigas. Esa es una excelente idea. Lo mismo pensé yo. Ay, pero este paso, yo no sé cómo lo voy a hacer. Los hornos están trabajando prácticamente todo el día. Y en la nevera ya casi no queda espacio para nada más. Nos faltan dos charolas para servir más postres. Voy por ellas. Victoria, yo creo que deberías pedirle a Elena que te ayude sobre lo de Mariana. Ya lo hice, pero Mariana se niega a hablar con ella también. Bueno, ¿y qué es lo que realmente te preocupa? Que sea cual sea el problema que tiene mi hija, no pueda solucionarlo. Que algo grave pase. ¿Algo como qué? No lo sé. Y lo que me angustia es precisamente eso. Que no lo sé. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo te fue? ¿Le dijiste a tus jefes lo de la cena de mañana? Sí. Les conté que quería hacerles una propuesta. Ajá. Y aceptaron ir a cenar encantados. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahorita mismo voy a hablar con mi mamá para asegurarme que no haya ningún problema, ¿está bien? Pensé que ya la habías llamado. No, no, es que me estaba arreglando para salir, pero mi amor, no tienes de qué preocuparte. Estoy segura de que no hay problema. Y si pasa algo, pues entonces algo nos inventamos, pero como sea, vamos a hacer esa cena y tus jefes te van a escuchar. Sí, y espero que la propuesta les guste y terminen aprobándola. Sebastián, eso sería lo justo. Después de todo lo que has trabajado en este proyecto, es muy buen proyecto, mi amor, y tú te lo mereces. ¿Sabes qué? Estoy muy orgullosa de ti. No sabes el ánimo que me da escuchar eso. Gracias. Gracias, mi amor, por todo lo que estás haciendo por mí. Bueno, no te preocupes, no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo por nosotros tres. Bueno, te amo. Tengo que colgar. Entonces, tú te encargas de todas las cosas, ¿no? Sí, 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 déjalo todo en mis manos. Tú no te preocupes, trabaja mucho y te mando un beso. Bye, mi amor, te amo. La sombra aquí te espero. El único peligro que corre nuestro amor. ¿Entonces eso era lo que estabas haciendo antenoche? ¿Cuando te oí con la caladora hasta las 12? Sí, es mi hobby y me relaja mucho. Y así a ti no te parezca, voy a pues seguir. Pues tienes mucho talento. ¿Sabes qué? Deberías de pensar en dedicarte a la talla de madera. Chao.
Este es strudel de manzana. De las manzanas orgánicas de la finca de mi prima. Aquí tartaleta de limón, esponjado de arándano, aspic de frutos rojos para los que estén a dieta. ¿Y? ¿Y esto qué es? Ese es kiwi. De la finca de mi primo Rogelio. ¿Del mismo de las manzanas y los huevos? Ah, no, no, no. Ese es mi primo, Vladimir. No, Carlota. Tus tíos debieron ser muy fértiles. ¿Cuántos primos tienes? A ver, que se dediquen al cultivo de tierras y a los animales. Que no, más cinco. Señora Victoria, yo pienso que los postres que tengan frutos rojos y kiwi deberían venderse más caros. Porque a ver, no son grandes cosechas, son raros y deberían venderse más costosos, ¿verdad? Sí, sí, Carlota tiene razón, son frutas exóticas. Eso es. Sí. Oye, y a propósito, ¿cuánto estás cobrando por los postres? Bueno, ahorita estoy cobrando por cada uno 7. A mí me pareció bien, ¿está bien? Ay, claro. El hecho de que alguien esté dispuesto a pagar por uno de mis postres ya me parece maravilloso. A ver, o sea que, don Jerónimo, ¿usted recibió 350? Mira nada más. Aparte de buena negociante, buena para las matemáticas. Sí, Carlota, exactamente 350. ¿Estás feliz? Ay, sí. Estoy muy, muy feliz. Cuidado. Cuidado, que entró el hijo de la novia. ¿Tú pediste mariachis? ¿Y tú qué? ¿Te mudaste a la casa y yo ni cuenta me había dado? Ay, eso quisiera, chato, no, pero... No, no digan locuras. Jerónimo solo vino a recoger los postres que se va a llevar al emisor. Y a traerle las primeras ganancias del negocio. Joven Santiago, ¿se imagina las primeras ganancias? A ver, ¿me quieren decir de qué están hablando y qué es todo esto? Santiago, esto es el futuro. Y sin darte cuenta, se te ocurrió a ti. ¿Los postres? Sí. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya terminaste? Se nos va a hacer tarde. Ya, estoy lista. ¿Qué es eso? Carros deportivos. ¿Qué te parece? Espectacular. ¿Piensas cambiar de carro? Sí. ¿En qué color? Negro. ¿Te vas a comprar un auto deportivo, Enrique? Claro que sí. Sí, es mi sueño de toda la vida. Hoy voy en la tarde a comprar. ¿Sí? Bueno, te acompaño entonces. Muy bien. Me gustaría ver si me puedes ayudar a sacar toda mi ropa del closet. Pienso regalar toda esa ropa anticuada y vieja que tengo. Es hora de cambiar mi guardarropa. ¿En serio? ¿Es hora de renovarme? ¿Qué? ¿No te parece buena idea? ¿Tú que tanto me has insistido en que debo renovarme y ser más juvenil? No, sí, me parece muy buena idea. A ver, entonces, ¿por qué sacar? Enrique, ¿te sientes bien? Mejor que nunca. Créeme. Besos saben a libertad. Amor imposible bajo la oscuridad. Pues no sé qué decirte, mamá. Todo esto es maravilloso. No sabes lo orgulloso que me siento de ti. Ay, amor, muchas gracias. Don Jerónimo, ya le acomodé unas charolas en el auto. Y de ti también estoy muy orgulloso, Carlota. Bueno, gracias, joven Santiago. Sé que van a tener muchísimo éxito. ¿Y tú? ¡Venga ese abrazo! No, en serio, Jerónimo, gracias por ayudar a mi mamá en... Pues en todo esto. La verdad es un placer para mí. Me gustaría ayudar más. Bueno, bueno. Dejemos las felicitaciones y vamos a ponernos a trabajar. Todavía nos hacen falta los hojaldres para la reunión de Elena. Ay, señora Victoria. Todavía nos hace falta comprar masa y más azúcar. Ya se va a acabar. ¿Sabes qué, Carlota? Creo que lo mejor es que te encargues tú de todo lo que tenga que ver con el inventario.
No sé cómo lo haces, pero siempre sabes exactamente cuánto falta de cada cosa y cuánto queda. Bueno, yo creo que en algún momento van a tener que aclarar funciones y oficios para cada una, ¿no? Carlota, no sabes el gusto que me da que te hayas asociado con Victoria. Tú no pudiste haber elegido a alguien mejor. Ay, gracias, gracias, pero de verdad fue un gesto muy bonito que tuvo la señora Victoria hacia mí. No, no. No fue solo por ti, por las dos. No, por los tres. Digo, esto también nos beneficia a Estrella y a mí. Siendo socias, ya don Pedro va a dejar de oponerse a que su hija y yo, pues, nos veamos. Bueno, que Pedro no me escuche, de joven Santiago. Pero desde la serenata que usted les llevó tan linda a mi sobrina, a mi hermano Pedro se le ha ablandado un poco el corazón. Serenata. Santiago, si le diste serenata a Estrella, quiere decir que tú y ella ya están juntos otra vez. Mira, yo no conozco a ninguna mujer que se resista ante las notas musicales provenientes de una ventana. Bueno, sí, ya nos arreglamos. Ya está todo bien. Ay, qué bueno, mi amor. Me da de veras mucha alegría. Oye, yo también podría ayudar, digo, vendiendo postres en la universidad. Uy, eso es muy buena idea. En la universidad viven muertos de hambre. Sí. Hay que hacer publicidad. Voy a pedirle a Estrella que me ayude a hacer unos volantes. Le ponemos los datos, el teléfono, para que te llamen y te hagan pedidos. ¿Pedidos? Sí, señora Victoria, con eso el negocio se amplía. Bueno, en lo que se amplía o no se amplía, yo ya me voy, porque si no me van a tener que enseñar a hacer flan o me van a correr del emisor. Bueno, don Jerónimo, solo faltan estas dos charolas para llevar a la... Yo te ayudo. Con cuidado. Ay, ya me paré, pero... ¿Ah? No, qué rico. Esto no es un sueño, ¿verdad? Por supuesto que lo es. Pero, señora Victoria, usted no se ha dado cuenta que los sueños se pueden hacer realidad. Sí. Sí, en verdad pueden hacerse realidad. Ay... Vamos a ver cómo acomodaron todo en tu coche. No vaya a ser que se aplaste algo. Vamos. José, ¿nos podrías dejar un momento solos, por favor? ¿Qué sucede, Tatiana? ¿Qué te pasa? Tienes exactamente la misma mirada que hiciste cuando te comenté en el apartamento que quería cambiar mi guardarropa. ¿Qué sucede? Me encanta tu cambio de actitud, de verdad. Solo que me preocupa... No olvidar. No, dímelo. ¿Qué te pasa? Dime. Me preocupa que tenga que ver toda esta necesidad de cambio con Victoria. ¿Con Victoria? ¿Por qué? Sí, como una forma de revancha después de que fue a tu oficina y te mandó al demonio. Valeria se enteró y me lo contó. Pero Valeria, ¿cómo? Claro. Claro, el imbécil de Jerónimo Acosta. Ahorita debe estar disfrutando el hecho de que Victoria, a pesar de mis condiciones, lo haya preferido a él. La controla a su antojo. Es un desgraciado. ¿Y? ¿Sí tiene que ver tu cambio con todo eso? No. Tatiana, una cosa no tiene que ver con otra. Esto lo estoy haciendo por ti. Bueno, por los dos. Por nosotros. Por nuestra vida juntos, por nuestro futuro, por nuestro matrimonio. Lo único que quiero es que te sientas bien, que estés a gusto, que estés contenta, que estés feliz, que te sientas orgullosa a mi lado. Todo lo que acabas de decir lo sueño.
Soy la mujer más feliz del mundo siendo tu esposa, Enrique. Gracias por todo lo que haces por mí. Y cuando vayas a escoger tu ropa, yo decido, ¿bueno? Bueno.